Es un poema duro y lo escribí después de ver unas noticias en televisión en la que aparecían niños soldados, niños de 10, 11 años. Me impactó bastante y miré pues a los niños que tengo en la familia y ante la comparación nació este poema. Son niños que han vivido sin paz y que no sabemos tampoco el tiempo que van a vivir y creí que era necesario hablar de ellos. Empecé a escribir primero narrativa. Necesitaba explicarme el mundo que me rodeaba y empecé en una libreta muy chiquitina a una especie de diario y empecé con narrativa. Fue después en el colegio, como veían las profesoras que se me daba bien escribir, que me encargaron hacer una poesía. Eso de escribir por encargo ya es el colmo, ¿no? Y es verdad que luego las lecturas en el bachillerato me acercaron a los poetas, bueno, pues a Machado, a Juan Ramón Jiménez, a Neruda, bueno, pues a todos los poetas que han sido los grandes maestros de todos los que escribimos. Y luego ya pues ha sido una necesidad seguir escribiendo poesía.